El contador público Carlos Alberto Campuzano Varela, director de la EDAI Tejupilco, quien nos compartirá unas palabras. Un semestre más y una etapa más en la vida. Toda vez que han adquirido los conocimientos, las habilidades y las destrezas necesarias para enfrentar los nuevos retos que hoy nos conlleva incorporarse al sector laboral. Cada uno de ustedes se fijó una meta y tomó una buena decisión, que alimentó sus deseos de superación y es por este momento una realidad. Pensamos en grande y seamos el ejemplo de la sociedad, porque ser egresado de un EDAYU es un orgullo, porque la capacitación aquí recibida es la llave para convertirse en mexiquenses más preparados y productivos. Además de que hoy forman parte del instituto de capacitación más grande del país. Muchos de ustedes tomarán el camino de empleo formal a través de su incorporación a alguna empresa, otros se dedicarán a actividades muy particulares o a través del autoempleo, es decir, de su negocio propio. Quiero recordarles y expresarles que la Secretaría del Trabajo pone a su disposición las herramientas necesarias para que puedan vincularse en el sector productivo, ya sea en el Servicio Nacional del Empleo o bien que puedan establecer su microempresa, su empresa o a través de los apoyos que otorga el gobierno federal, que encabeza el licenciado Enrique Peña Nieto y a través del Estado que lo representa el doctor Erubiel Ávila Villegas, para impulsar los proyectos productivos que sean rentables, pero sobre todo que sean formales. Quiero recordarles que en el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial y Capacitación Federal, a través del Instituto Nacional para la Educación de Adultos, INEA, y gracias a ello, quienes así lo requieran podrán concluir sus estudios a través de la educación básica en cualquiera de las 44 edades para que los alumnos puedan concluir la preparatoria abierta. Y en la actualidad hay un convenio firmado con la Secretaría de Movilidad donde podemos capacitar a operadores del transporte público de pasajeros con el objetivo de apoyar a los choferes a tener un mejor desempeño en el trabajo y así brindar un servicio de calidad a los pasajeros, implementando medidas de seguridad para prevenir accidentes. Para el doctor Erubiel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México, y el ingeniero Francisco Sorno Soberón, secretario del Trabajo, al igual que el doctor Eduardo Blanco Rodríguez, director general del ICATI, y para la planta administrativa, docente y directiva de este EDAYU de Tejupilco, siempre será motivo de alegría y satisfacción ver que cada día emergen de nuestras aulas y talleres generaciones de mujeres y hombres mexiquenses más preparados. Estefany León Fernández. Estefany Sosa Flores. América. Aquí. Ambrosio López Hernández. Yadira Popoca Agual. Aida Villa Secundino. Del taller de mecánica automotriz, Martín Enrique Quintanilla Hernández. Moisés Suárez Vera. Amigas y amigos, a sus familiares, de quienes regresan, quienes concluyen estos cursos, estas actividades de cursos, talleres, y aquí yo quiero resaltar, si me lo permiten, pues la importancia que ha tenido siempre la EDAYU
encauzando estos cursos hacia ustedes. A muchas mujeres, a muchos varones y jóvenes sobre todo, ¿sí? Y sobre todo a los jóvenes, a las mujeres y a los adultos ya con unos poquitos más de años que acuden a tomar estos cursos, no es otra cosa más que el reflejo de las ganas de actualizarse, de superarse y contribuir de manera más objetiva allí al gasto familiar, al sustento familiar, al desarrollo socioeconómico de Tejupilco y de toda la región. Porque la EDAIO no solo atiende al municipio de Tejupilco, o me equivoco, es a la región. Con estos cursos o talleres de uñas, de peinados, cursos de inglés, hace rato comenzábamos aquí con el licenciado una anécdota, una persona que en Estados Unidos, que tuve la oportunidad por ahí de viajar en alguna ocasión, y el sufrimiento solamente para pedir de comer, para pedir su desayuno, su almuerzo. Era un sufrir para esa persona. Para el servidor también, nos dimos a entender ahí, pero se notaba eso, y de ahí la importancia pues del inglés. Y la contribución de ustedes, mujeres, mujercitas, de mis amigos los varones, la contribución del conocimiento que han adquirido, la verdad, es incalculable para el desarrollo de sus familias. Y cuando hablo de familias, si en la familia estamos bien, lógicamente estamos contribuyendo a que nuestra sociedad se desarrolle de la mejor manera, tenga una mejor calidad de vida. Yo nada más aquí quiero reiterarles que ejerciten, que practiquen lo aprendido. Yo creo que es la mejor respuesta, la mejor gratitud que le podemos dar, por un lado, al respaldo de los hijos, de los padres, de la esposa, del esposo, y sobre todo, enorgullece a quienes han sido sus instructoras o instructores, a quienes admiro mucho y reconozco esa gran labor que han estado haciendo. Yo quiero pedirle aquí al licenciado Juan Manuel que sea el portador de un saludo. Ahí al señor secretario Francisco Sorno, también al señor director general, el doctor Blanco, que le lleve un abrazo de todo Tejupilco, que les lleve nuestro agradecimiento por esa atención que han tenido para con nosotros aquí en Tejupilco. Y aquí está la prueba. Estoy seguro de que de aquí, ojalá y todas, pero muchos de aquí, con estos cursos, van a contribuir en la mejoría de la calidad de vida de sus familias. No me quiero extender más, me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Antes de ello, saludo con mucho gusto también a los señores representantes de los medios de comunicación aquí presentes el día de hoy. Muchas gracias. Y si me permite, nos ponemos de pie para hacer la clausura. Siendo las 12 horas con 5 minutos del día 19 de agosto del año 2017, doy por clausurados estos trabajos de referentes a los cursos que se han llevado a cabo de marzo a agosto. Que sea para bien de sus familias, de todo Tejupilco, de toda la región y de la sociedad en general, por el Tejupilco que todos queremos. Muchas gracias, que Dios los bendiga.
oración el día de hoy. Gracias, madre, gracias, Alex, gracias, Alberto. Ahí estaba el hombre, porque él se me escapó. Ahí está, gracias. Y agradezco también a Emanuel, a todo tu equipo de trabajo. Muchas gracias por esa entrega, ese apoyo, ese respaldo, porque yo sé que Emanuel también solo no saca el trabajo adelante. Este es un trabajo de equipo. Y si me permite, yo quiero agradecer la presencia de todas las compañeritas, las señoritas, los participantes en este certamen que se avecina 2017, señoritas de estas patrias 2017. Reconocerles ese arrojo, perdón por el lenguaje, esa valentía, esa autodeterminación para participar, porque se requiere valor, se requiere decisión. Y yo sé que no es una postura de rivalidad entre ustedes, más bien yo diría que es una oportunidad que se está presentando y una oportunidad también para hacer amistades, porque estoy seguro que algunas de ustedes no se conocían, ¿verdad que no? Y aquí surgen amistades, surgen nuevas amigas, nuevos amigos, ¿sí? Independientemente de la belleza física, la belleza interna, el nivel cultural, el nivel de desenvolvimiento de cada una de ustedes, es eso, cultivar amistades, sí, fortalecer su persona. Y yo quiero aquí, si me lo permiten, señoras madres de familia, señores padres de familia, decirles muchas gracias de todo corazón, muchas gracias de veras por confiar en nosotros como ayuntamiento a través de Manuel todo ese trabajo que se viene haciendo. Gracias por esa confianza, por permitirles a sus hijas que participen en este certamen. Es una situación un tanto difícil, un tanto complicado. Yo les voy a contar una anécdota, si me lo permiten. Me sale un poquito a la memoria ahorita de estos momentos. Yo también tuve una hermana que me tocó como su hermano, por ciertas circunstancias de la vida, familiares, hacer el papel de papá, y un papá estricto, que decidió participar allá, no me acuerdo si fue en 1992 o 92 o 93, por ahí esos años. Y yo recuerdo que le dije: mira, mija, qué bueno que te decides participar, pero si vas a participar, entrégate a esa responsabilidad que vas a asumir. Fui yo, perdón que lo diga, está mal que lo diga, una noche antes del evento, la vi practicando y le hice unas observaciones y unas exigencias de mi lado. La pasarela y el desenvolvimiento ante el micrófono. Y afortunadamente, al otro día fue acertado y sí fue la ganadora, mi hermano. ¿Sí? Y fue señorita Tejupilco, creo que era Fiestas Patrias, algo así. Y ganó, y ahorita mi hermana se casó y tiene sus hijos y es otra situación. Pero de veras me sentí orgulloso, me sentí contento. Les digo, hacer el papel de padre en ese momento y pues asesorarla, orientarla, respaldarla, porque
estaba viviendo con mi esposa, perdón, con nosotros. Yo le agradezco mucho a mi esposa por el respaldo que me ha dado ahí. Y ella fue una de mis hermanos que estaban viviendo ahí. Y teníamos esa confianza. Entonces, hago estos comentarios porque las mamás, los papás, jugamos un papel determinante con nuestras hijas, con nuestros hijos. En esta ocasión. Mi nombre es Jaime Vences Carrillo, tengo la edad de 18 años y soy originaria de aquí de Cupinco, de la colonia Rincón de López, primera sección, y me gustaría participar aquí para tener una hermosa experiencia y vivir hermosos momentos. Muy bien. Soy Melissa, tengo 19 años de edad, soy de aquí del municipio de Tecupilco. Bueno, yo decidí meterme en este examen porque quiero vivir la experiencia y hacer amigas también. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Abril, soy originaria de aquí de Tecupilco, tengo 16 años. Y estoy en este certamen para vivir una experiencia que muchas más chavas de nuestra edad quisieran poder participar, pero pues no se anima. Y yo que lo hice para poder vivir una experiencia muy bonita. Hola, mi nombre es Daniel. Soy originaria de aquí del municipio de Tecupilco, vengo de la comunidad de Zacatepec, Colonia. Yo decidí ingresar a este certamen, pues más que nada por vivir una experiencia que no para todos, creo que muchas nos han contado qué es lo que se vive, pero no es lo mismo que nos cuenten a sentirlo. Y pues eso fue lo que me motivó. Voto oficial.
al lado de Julieta, para que salga con la reina actual y con todas las personas. Si es embarazada, de acuerdo al control de embarazo, es como los vamos a citar.
enfermedad, si es una persona adulta con enfermedad crónica, de acuerdo a sus citas del programa de control metabólico, los vamos a citar mes a mes o como ustedes los estén programando, y eso ya es cumplir con una corresponsabilidad. Sobre todo estas familias no tiene caso, que si viene cada mes, a los 6 meses, otra vez vuelve a venir, vino ayer y mañana vuelve a venir a su cita familiar. No, en esta pueden aprovechar y darle su línea de vida que tienen que realizar. ¿Sí? ¿Sí queda clara esta parte? ¿Sí? Para que no estén saturándose de población a la hora de las citas familiares. La otra es la cobertura de atención prenatal a la mujer. Este es identificar mujeres y unidades de salud que las tienen a su cargo, que pueden no estar atendiendo adecuadamente sus embarazos por diferentes razones. No tienen la información suficiente sobre la importancia de la atención prenatal, tienen dificultades para asistir a la consulta, o que pueden estar acudiendo a otro lugar que no es la unidad de salud comunal, de gasolina o de vehículo o lo que esté sucediendo. Entonces, en la mayoría de los casos, esto me está pasando en unidades móviles, que no se está teniendo la continuidad de citas, pero es por esa situación que también está justificada por medio de un oficio que nos hicieron llegar de caravanas. Mas sin embargo, sí es importante estar monitoreando, de una vez que ya detecté a una mujer embarazada en alguna unidad móvil, sí es importante que en la siguiente visita casi que sea en una búsqueda intencionada de esta mujer. Y bueno, mientras que es la cobertura de atención prenatal a mujeres en el primer trimestre de gestación. Aquí nos dice el propósito: identificar mujeres y unidades de salud que las tienen a su cargo, que pueden no estar atendiendo adecuadamente sus embarazos. En este caso, la atención en el primer trimestre es particularmente importante. Permite incluso detectar embarazos de alto riesgo que deban ser referidos a una unidad médica de mayor especialización. Y las mujeres deben estar informadas sobre ello, por lo que pueden reflejar en particular las funciones o las acciones de promoción que deben de tener, ¿sí? Para llevar a buen control de él es Remy, uno de mis perros, y les quiere decir algo. Bueno, quiere, pero no puede. Así es que se los digo yo. Hay gente que abusa y es violenta con los animales. Los maltratan, torturan y a veces los matan de las formas más crueles. Maltratar animales en el Estado de México ya es delito. Si ves a alguien haciéndolo, denúncialo para que lo metan a la cárcel. Recuerda, si no hay denuncia, no hay castigo. Gente que trabaja y logra en grande. Estado de Problemas con su computadora.
instalación de sistemas operativos, formateo de computadoras y laptop, instalación y actualización de antivirus para computadoras y celulares, eliminación de virus y optimización de rendimiento, recuperación de archivos, asesoría en la compra de equipos de cómputo, instalación de programas y juegos, venta de accesorios para computadoras, venta e instalación de sistema continuo, venta de tinta para impresora, mantenimiento y reparación de impresoras, recarga de tinta. Le enviaremos un técnico a su domicilio. Hola, soy Eugenio. Y sí, soy un dibujo hecho con palitos y bolitas. ¿Por qué? Fácil. Te quiero explicar lo siguiente con palitos y bolitas. Si tienes un perro y lo tienes encerrado, no eres su amigo responsable. Si lo paseas, sí lo eres. Sin correa, no lo eres. Con correa, sí lo eres. Si estás en la calle y no lo recoges, no lo eres. Si recoges, sí lo eres. Ya sabes. Si tienes un animal de compañía, esterilízanos y sé un amigo responsable. Sé su amigo responsable. Estado de México. En el 911 te darán auxilio en situaciones de emergencias, médicas, de seguridad, protección civil y dará atención especial a mujeres en caso de violencia. Recuérdalo, úsalo, cuida. Hola, soy Eugenio Derbez. No, hoy no te voy a hacer chistes ni te voy a hacer reír. Solo quiero decirte que hoy, en el Estado de México, maltratar animales es un delito castigado con cárcel y debemos denunciar a quien lo haga. Estudios internacionales demuestran que cualquier persona que es violenta con un animal, tarde o temprano lo será con una persona. Erradiquemos la violencia en cualquiera de sus formas. Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México. Esto es el Estado de México. Riquezas y bellezas naturales. Bosques y montañas. Diversidad de ecosistemas. Sin embargo, el desarrollo de la humanidad implica alteraciones al medio ambiente y a la naturaleza. Por ello, debemos cuidar nuestro planeta, porque es nuestra casa. Y aquí vivirán las siguientes generaciones. Para lograrlo, necesitamos la participación de todos. Acciones como tirar la basura en su lugar o separar residuos, entre otras, ayudan a disminuir el impacto ambiental. No se necesita dinero, solo tu decisión. Por ello, el Gobierno del Estado de México, en coordinación con la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, PROPAEM, reconocen a las empresas que se preocupan por el medio ambiente, otorgándoles la certificación de industria limpia, la cual se logra a través de una auditoría ambiental. Así se protege el medio ambiente y las empresas optimizan sus recursos y sus procesos productivos. Si eres una empresa comprometida con el cuidado del medio ambiente, inscríbete para obtener esta certificación. Si eres un mexiquense responsable y sabes de alguna empresa que dañe el medio ambiente, denúnciala en
propaem.edomex.gov.mx o al 5553-668253. Somos la Procuraduría de Protección al Ambiente, PROPAEM, y estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Juntos podemos hacer del Estado de México un lugar mejor. Mejor futuro para los mexiquenses. PROPAEM. Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México. Así, la reforestación de los universitarios es un ejemplo con nitidez del accionar razonado con que afrontamos el compromiso de crear conocimiento al servicio de la sociedad y en este caso de nuestra naturaleza. El fondo y la forma de esta campaña de reforestación, 100 días, 100 árboles, sin embargo, también pudiera simbolizar la universidad moderna, la universidad contemporánea a la que aspiramos la comunidad universitaria al proponernos ser universitarios modernos y contemporáneos. En este periodo debemos constituir la universidad que se moderniza cuando toma la iniciativa ante los problemas y necesidades evidentes. Una universidad contemporánea que de manera informada analiza contextos y proyecta escenarios para guiar sus acciones. Una universidad que resuelve los problemas de hoy considerando los retos de sustentabilidad de la región, del país y del planeta. Tenemos la inteligencia reflexiva y visionaria para lograrlo, como lo hemos venido demostrando en cada árbol que plantamos.